de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Pues hoy estamos aquí en una pesca y bueno, lo primero que estoy haciendo es a mi línea, les quiero enseñar un truco. A mi línea lo que hago es cortarle un pedazo antes de empezar a tirar. Lo que estoy haciendo es este pedacito que está bien trozado, producto de los mismos tiros y a los mismos lances, lo que estoy haciendo es quitándoselo. ¿Por qué? Porque esto es un sedal de 35 libras, pero con la fricción, ya sea de los lances, ya sea de la roca y todo, tiende como a partirse. Entonces lo que hago es cambiarlo en cada pesca, ¿ok? Lo que hago es cortarle un pedacito para no perder mi señuelo. Lazo doble. Ahora sí, recuerden que aquí tengo un líder que es de 60 libras. Por un lado tiene un quita vuelta solamente y por el otro lado tiene un quita vuelta con una presilla. Ahora sí, este lazo que hice es una gasa doble, ahí está. Se lo introduzco por el quita vuelta. Y de esta manera lo que estoy evitando es que cualquier duda que tenga o cualquier fricción que tenga mi sedal, pues se lo vamos a quitar, ¿okay? Se lo vamos a eliminar. Ahora sí. Y un truco que les quiero enseñar. Estoy usando doble ofori. ¿Con qué objetivo estoy usando el doble ofori? Pues, como ven ahí, ese sedal es un color verde, es un verde bien oscuro y producto al salitre, producto a los lances, tiende como a secarse, ¿ok? Lo que estoy haciendo es le unto un poquito de mi doble ofori, ahí está. Bueno, y lo que estoy haciendo con el doble ofori es creándole esa protección, brindándole esa protección al sedal, y créeme que los lances, a la vez que vaya a lanzar, ¿okay?, esos lances pues le van a alcanzar un 25% más. ¿Qué significa un 25% más? Si antes usted hacía un lance que salía 30, 40 metros adelante, pues con este le va a salir 60. Pruébenlo y después me dicen qué opinan, ¿okay? Ahí lo tienen. Pues ahora sí vamos a pescar. Parece un ladyfish, amigos.
Ahí está, amigos. Un hermoso ladyfish. Pues lo vamos a regresar, ¿ok? La tengo, amigos. Mira. Buenísima trucha. Miren qué belleza es, amigos. ¿Eh? Esta sí debe estar más de 20 pulgadas. Ahí está. El cabecirrojo sigue acabando. Pues vamos a medirla. Esta tiene 21 pulgadas y media. Bueno, aquí en la Florida, esta tiene 21 pulgadas y media. Aquí en la Florida te permiten coger, bueno, en esta parte de la Bahía de Tampa, te permite coger 4 truchas y entre esas 4, entre 15 y 20, pero una sola puede estar mayor de 20 pulgadas. Y aquí la tenemos. Súper buena. Amigos, está bella, amigo, está bella. Se me desenganchó, pero yo soy un oso, yo soy un gato. Aquí está, amigos, se me desenganchó en el agua, vieron el alboroto, pero la agarré con las tenazas. Pues vamos a medirla, a ver, ¿ok? Esta tiene 18, casi 19, así que está buena. Miren qué espectáculo, amigos. Ellos lo que están haciendo es comiendo, así que los pescados deben estar ahí satos ahí. Se los estoy tirando ahí delante ahí. La trucha, amigos.
Pues aquí está, amigos. Midamos esta, luce algo chiquito, pero vamos a medirlo igual, ¿ok? Recuerden que tiene que medir más de 15 para llevarlas. Y lamentablemente no llega a los 15, tiene 14 y medio. Así que tenemos que soltarla. Sigamos intentando. Amigos, muy bueno. Esta sí está en medida. Esta también está buenísima, amigos, ¿ok? Vamos a medirla a ver qué tal. Pues tiene 19 pulgadas. Buenísima. Esta sí tiene los dos. Me dieron una muy buena picada ahora, amigos. ¡Ah! Otra picada, amigos, buena. Ahí estoy seguro que hay varias. Dice que a la tercera va la vencida. Está buena, amigos. Amigos, bueno, ya con esta también he llegado al límite, que son 4, así que las que cojamos después de esta la vamos a soltar, ok, pero igual vamos a seguir intentando por si cogemos de otro tipo. Esta tiene 17. Muy bueno, amigos, para la casa.
sé que están ahí, amigos, yo sé que están ahí. Bueno, amigos, díganme qué opinan del lugar nuevo y del Cabecirrojo. Mira la otra, mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Si viene! Miren de parejito, venía otra detrás de este igual. Ahí está, amigos, Lamentablemente no me la puedo llevar porque ya tengo cuatro. Tengo que soltarla, pero igual las estamos cogiendo para ustedes. Y por si cogemos otra cosa. Miren qué belleza, amigos, Vamos a soltarlo. Para los que no sepan el por qué la estoy soltando, está bueno de tamaño. Simplemente ya tengo el límite, que son cuatro. No puedo coger más ninguna. Muy buena la picada. Hasta la próxima, amigos. Vamos a ver, porque hay bastantes aquí. Quiero ver si la traigo la otra. Ahí está, amigos, Pues realmente lo que estamos es intentando seguir tirando a ver si cogemos o podemos capturar algún robalo, que ya sería un snook o algún redfish o otra cosa. Así que la vamos a soltar, ¿ok? Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Como pueden ver, hemos cogido cuatro truchas porque es lo legal, pero realmente hemos cogido más, la hemos soltado, ustedes la han visto. Y nada, pues estoy siguiendo tirando para ver si podemos agarrar algo más. ¿Está bien dicho? Sigo tirando, baby. Okay. Y sigo tirando para ver si agarramos algo más. Okay. De momento estoy probando el lugar nuevo, a ver qué tal sale. Pueden ver, hasta ahora ha sido fantástico. Pues nada, si les gustó el video, no olviden de comentarme qué les pareció la trucha, el lugar nuevo y el Cabecirrojo. Déjenme su comentario a ver qué opinan. Nada, si les gustó, los quiero, amigos. ¿Qué pasó ahí? Si les gustó, los quiero. ¿Qué te pasó? No sé. Dale. No olviden de suscribirse si no están suscritos, y denle like porque hay gente nueva. Y nada, si quieres seguir aprendiendo en este canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Y si les gustó el video, denmele un like. Los quiero, amigos. Ahí está.
Miren esto, amigos. Miren esto, amigos. Qué belleza. Es un redfish. Por supuesto, está muy chiquito. Y lo vamos a soltar, pero está súper bello. Así que aquí está y lo vamos a soltar, amigos, ¿ok? Miren qué belleza. Pues lo vamos a soltar, amigos, ¿eh?